Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Abierto. Hoy la presentación la estamos realizando desde el acceso sur a nuestra ciudad de Morteros y tenemos un programa dedicado en gran parte a la ganadería de carne y de leche. ¿Nos acompañan? Comenzamos la presente edición en diálogo con Darío Colombato, que enumera las bondades del cultivo de sorgo. Alejandro Romero de Oltec se refiere a la demanda alimenticia de los consumidores. Alfredo Alegre de Agronea invita a participar de la muestra que se realiza del 3 al 5 de julio en Charata. Carlos González de Urquiza de Semillas Magna habla de la adaptación de las braquiarias a las tierras del norte del país. Por último, Daniel Capello nos cuenta la actividad ganadera que desarrollan en Ambrosetti y Santa Fe. En Experiencia Forrajera de Sunchales, organizada por CLAS y Forratec, el ingeniero agrónomo Darío Colombato habló sobre el sorgo, el rey de las dietas. Como era una charla sin soporte audiovisual, la idea fue decir, bueno, a ver, yo quiero, o mi objetivo es que se vayan rumiando tres ideas principales, ¿sí? La primera idea es decir, bueno, dejar de considerar el sorgo, que es el tema que nos convoca hoy día, dejar de considerarlo como la cenicienta, porque siempre se lo ha comparado contra el silaje de maíz, pero teniendo el mejor silaje de maíz de un lado y un sorgo hecho sobre un suelo inferior del otro. Entonces ahí es como que había una comparación que a todas luces sonaba por lo menos injusta. Entonces yo traté de focalizarme en los cuatro tipos de cultivares de sorgo que hay, digamos, hablando de los sorgos graníferos, de los doble propósitos, los hileros, los fotosensitivos, que todos tienen lugar en el contexto de la ganadería. O sea, para contextos más lecheros o si se quiere, establecimientos lecheros, para mí el sorgo granífero o el sorgo doble propósito con alto contenido de grano son los dos tipos de sorgo que más se adaptarían, cuidando el tema del tamaño del picado, el tema del uso del cracker específico para sorgo, que yo lo sugiero para establecimientos lecheros. Pero no dejando de ver las otras oportunidades, como los sorgos son fotosensitivos, que pueden dar rendimiento de materia seca digestible por hectárea mayores a todos los otros tipos de sorgo, y que comenté algo que se está haciendo en Estados Unidos ahora, que es agregarle, en la medida que uno va haciendo un búnker o un silopuente con sorgo fotosensitivo, agregarle proporciones de grano partido, que puede venir un maíz, una cebada, un trigo, ¿sí? Agregarle de forma tal de uno armar un silaje que no tiene grano inicio, en silaje con grano, y al mismo tiempo concentrar más materia seca por metro cúbico, ¿sí? Porque un sorgo fotosensitivo en realidad tiene bajos contenidos de materia seca y a veces hasta puede darme problemas de efluentes que son altamente contaminantes, ¿sí? Entonces, esa fue una primera idea, digo, dejar de pensar en el sorgo como, uy, el último de la tabla, sino ponerlo poquitito del pelotón del medio para arriba, cosa de pensar que tiene una ubicación y es un cultivo muy noble para ser ubicado en el contexto ganadero, sea lechero o de carne. Segundo, interacción con los contratistas. Yo tengo experiencias muy interesantes de interacciones positivas, de situaciones de ganar-ganar con contratistas, en donde, contratistas de silaje digo, en donde uno como el responsable de la nutrición pide cosas que el contratista está en condiciones de cumplir o de decirme por qué no se puede llegar a cumplir eso, y entonces aprendemos los dos, y al mismo tiempo ser auditables por una tercera parte, ¿sí? Entonces, hay tres cosas que yo pido habitualmente en establecimientos comerciales, que es la materia seca del cultivo al momento de ser ensilado. Yo necesito saber cuál es mi objetivo. Yo quiero 36%. Por decir un número, ¿no? En silaje de sorgo uno habla de un poquito mayor de a 30, no más allá, porque es menos probable tener cultivares de sorgo, aún los graníferos con alto proporción de panoja. Decía, es altamente improbable tener cultivares más allá del 32, 35% de materia seca. Por el otro lado, el tamaño de picado. Yo necesito, como nutricionista o el propietario del campo, necesita saber cuál es el tamaño de picado objetivo que él requiere, ¿sí? Y plantearlo al contratista y pedirlo.
y que el contratista nos diga por qué piensa que está bien eso o por qué él ajustaría más hacia arriba o hacia abajo el tamaño de picado. O sea, una interacción entre los conocimientos complementarios que tanto el contratista como el propietario como el nutricionista pueden tener. Y lo último es la densidad del silaje, ¿sí?, expresado en kilos de materia seca por metro cúbico. Tenemos que tener un objetivo y tenemos que hacerlo auditable para que no llegue el momento de haber terminado el silaje y decirme, uy, quedó fofo. ¿Sí? Tener el objetivo que sea auditable, decía, que sea mensurable, para que entonces, si ese silaje quedó fofo, digamos, quedó suelto, no compactado como es debido, yo tenga un punto objetivo de castigo. En la ronda latinoamericana de Alltech, uno de los temas que se trató estaba relacionado a qué quieren los supermercados. El encargado de tratarlo fue el licenciado Alejandro Romero. Evidentemente el supermercado lo que quiere satisfacer es la demanda de los consumidores. Los consumidores están buscando alimentos de valor nutricional, alimentos que sean saludables, alimentos que sean nutritivos y alimentos que sean seguros. Y los supermercados están atendiendo a esa demanda por parte de los consumidores, precisamente pues para poder satisfacer esa necesidad que hoy por hoy ellos están expresando. ¿Esa seguridad en qué consiste? Consiste precisamente en el tema de alimentos seguros, lo que yo voy a llevar a mi casa, la proteína que voy a llevar a mi casa, que no genere ningún tipo de enfermedades, que no sea transmisor de virus, que no sea transmisor de bacterias, en donde en las granjas en donde se producen estos alimentos tengan programas de trazabilidad y yo pueda entender mejor cómo es la manera en la que se producen estos alimentos. Es fundamental que vean toda la cadena de valor. Es muy importante que entiendan también cuáles son las demandas de los consumidores. Es importante que vean qué es lo que está pasando con el entorno de la sociedad, hacia dónde va la tendencia. Los productores son el eslabón más importante de nuestra cadena, porque ellos son los que nos proveen toda esta proteína. Y ellos tienen una gran responsabilidad, que es traer los alimentos para nuestras mesas todos los días. Alltech, ¿en qué está trabajando al respecto? Bueno, tenemos varias soluciones que precisamente ayudan precisamente a obtener mejores resultados, a obtener dietas más seguras, a obtener mejores resultados en cuanto a producción, mejores resultados en cuanto a rentabilidad y por supuesto en cuanto a trazabilidad y seguridad. Esto en definitiva es para los productores, es una parte económica a tener en cuenta porque se cambia casi la cara del negocio, ¿no? Claro, lo que pasa es que es importante empezar a ver precisamente la producción, no como una producción, sino como una empresa, y empezar a entender cuál va a ser el retorno al final de. Entonces, tal vez en principio voy a tener que cambiar la manera en la que estoy invirtiendo para iniciar la parte de la producción, pero al final el retorno que voy a obtener va a ser mucho mayor y el beneficio que como empresario voy a obtener también va a ser mucho mayor. Ustedes, cuando investigaron, ¿qué productos originados en el campo tuvieron en cuenta? Mira, siempre desde sus inicios, desde hace 35 años, Alltech ha hecho una fuerte investigación, una fuerte inversión en lo que es investigación y desarrollo. Hoy por hoy la empresa está invirtiendo alrededor de 25 millones de dólares anuales en todo ese tema y siempre hemos traído distintos temas de avanzada. Hasta ahora, hasta el año entrante, la FDA prohíbe el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Hace 20 años nosotros ya teníamos la solución para utilizar un sustituto de promotores de crecimiento que era Biomos, hoy es Actigen. A través del estudio de la nutrigenómica hemos logrado este producto. Esa es la segunda apuesta de avanzada que proponemos y ahora pues traemos el tema de las algas, siempre certificando los contenidos de DHA, entendiendo la necesidad, la escasez que hay hoy por hoy en el mercado de aceite de pescado y de harina de pescado, traemos una solución muy superior y obviamente mucho más sustentable. Amigos, en instantes regresamos con el segundo bloque del programa de hoy. Alltech, ayudando al productor agropecuario a alimentar al mundo, criar animales sanos y proteger el medio ambiente. Alltech, naturalmente. La agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. Sigman,
Fabrica estiercoleras, desparramadores y removedores de fosa. Segman, especialistas en manejo de efluentes. Excepcional remate Braford. Los controlados de la pelada. Viernes 3 de julio en la misma estancia. 170 toros de 3 años. 180 vaquillonas preñadas para entorar y reposición. Todos inmunizados y criados en zona de Mío Mío. La pelada. Consistencia asegurada. Siempre lo mejor para el norte argentino. Cooperativa Las Dos Provincias ofrece servicio de picado fino a todo el país. Metalúrgica FNG. Creando. Pensando en el futuro. Participá de la 15ª Exposición Mercoláctea. Del 2 al 4 de julio en el Centro Metropolitano de Convenciones de Rosario. Del 3 al 5 de julio se realiza en Charata, provincia del Chaco, Agronea 2015. Alfredo Alegre sintetiza lo que están organizando. Tenemos que tener en cuenta que ya se realizó el sorteo de stand. Esto hace que ya tenemos conformado prácticamente cómo va a ser la muestra. Gracias a Dios están presentes la mayoría de las marcas líderes en el agro, ¿no es cierto?, de todo el país. Y se ha conformado prácticamente como en años anteriores, así que la muestra no ha disminuido en su intensidad, al contrario, creo que ha aumentado y esto nos llena de orgullo. Y estamos muy tranquilos esperando ya el día 3, 4 y 5 de julio en que se va a desarrollar esta 12ª edición. Bueno, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la dinámica es una atracción para la gente de campo. Entonces vamos a ver a campo varias dinámicas que nos van a llenar de curiosidad todos, porque como sabemos todos los años se inventan cosas nuevas, se traen cosas nuevas y realmente se están preparando muy bien. Las fábricas han venido directamente a comprar los stand. ¿Por qué? Porque quieren mostrar precisamente lo último en tecnología. Y como las llevamos al campo a trabajar, también podemos hacerle observaciones, por qué esto, por qué el otro, por qué se manifiesta así esta máquina, y realmente eso es muy importante, no solo para la gente de campo, sino también para los fabricantes que llevan sus técnicos, sus ingenieros, y ven en el lugar directamente cuáles son los problemas y cuáles son las bondades de esas máquinas. Esto es multitudinario, creo que en el país son muy pocas las exposiciones donde la gente concurre a esas dinámicas masivamente. El tema ganadería realmente nos sorprendió a nosotros, porque la zona de Charata no es ganadera por excelencia. Sin embargo, hace 3 años que venimos realizando remates y en este año, el último año, la gente de Fecha Soru, la Federación Chaqueña de Sociedades Rurales, ha vendido todo y ha hecho unos precios muy importantes. Bueno, en Charata, Chaco, de a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Charata, sobre la ruta está ya la muestra que va a ser el 3, 4 y 5 de julio de este 2015. Lo esperamos a todos porque realmente creemos que si el tiempo nos acompaña va a ser una verdadera fiesta y también una verdadera ronda de negocios. El técnico Carlos González de Urquiza, de Semillas Magna, analiza la adaptación de las braquiarias a los suelos argentinos. Las braquiarias tienen un rango de adaptación muy amplio aquí en el norte de Argentina. Tenemos siembras comerciales que van desde el sur de Santa Fe, podría decir desde Galvez, la Elisa, San Cristóbal hacia el norte. Para la zona de los bajos submeridionales, sin duda la braquiaria humidícola llanero es una alternativa extraordinaria, porque se adapta a los suelos inundables, a los suelos pesados, a los suelos con problemas de salinidad, salinosódicos. Pocas variedades de gramíneas se adaptan a estas condiciones. Humidícola llanero es una opción para ese tipo de suelos, sin lugar a dudas. Se adapta a condiciones de extrema inundación también, porque esta variedad tiene raíces anaeróbicas, es decir, si la tapa el agua, la tapa la inundación, sigue viviendo, no muere. Luego de 20, 25 días de estar totalmente tapada con el agua, la humidícola llanero sigue persistiendo
y cuando se van las aguas se establece perfectamente bien. Para toda la zona de los bajos submeridionales, para la zona de Villa Minetti, hacia el norte, sin duda es una opción. Lo que nosotros hacemos es consociar, no solo Humidícola Llanero, la consociamos con alguna otra braquiaria, puede ser con braquiaria de Cumbens, con braquiaria Brisanta Piatá. En fin, lo que tratamos de hacer, crear una oferta forrajera para que sea una dieta bien balanceada cuando una variedad está semillando, la otra está en plena producción y se compensa toda la calidad. Todas estas braquiarias son perennes, son pasturas perennes. Va a depender también del manejo, va a depender de la fertilidad de los suelos, va a depender de la carga animal que tengan. Pero con un manejo adecuado son variedades perennes. Hay que fertilizarlas, obviamente. Cuanto más nitrógeno y fósforo tengan disponibles, son variedades que producen mucho cuando el suelo es rico. En Argentina, en general, los suelos tienen bastante fósforo, o sea que una fertilización con nitrógeno es lo adecuado. El costo-beneficio que tienen todas estas semillas importadas de Brasil, todas estas braquiarias, es importante, porque la producción de forraje que ellas tienen y la rapidez en que se establecen los potreros hacen que el costo-beneficio sea muy positivo. Estas braquiarias producen entre 400 y 600 kilos de carne por hectárea al año. Y realmente esto es una gran producción de carne y realmente se debe a la alta producción de forraje que tienen todas estas variedades. Amigos, en el próximo bloque hablamos con el ingeniero Daniel Capello sobre su explotación ganadera en Ambrosetti, en el norte de Santa Fe. Semillas Magna le ofrece un mar de pasto en forrajeras subtropicales. Braquiarias, mulato 2, grama rots, gatón panic, alfalfas, pasturas de invierno. Excelentes en pastoreo directo y producción de arroyos, picado y ensilaje de calidad. Solicite asesor técnico comercial en www.semillasmagna.com.ar. Cabaña del Amparo de Mayoraz realiza su remate de brangus negros y colorados el viernes 31 de julio en San Cristóbal, Santa Fe. Cabaña invitada, La Lucila. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Doble T, su marca fuerte en rastras. Desencontradas de 20 a 96 discos. Póngase en marcha con YPF Directo. Todo en su campo. Combustibles, lubricantes, fertilizantes en bolsa. Granel y Big Bag, Silo Bolsa. Agroquímicos para el norte santafesino. Orlando Manuel Ajeno e Hijos, San Justo. Grifa Maquinarias, concesionario oficial New Holland. Agrometal, Jergolet Agrícola. Grifa Maquinarias, Balnearia Córdoba. Agroindustrial Bonino, básculas, bretes, tinglados. Realice su consulta al 03562-467-124, San Guillermo, provincia de Santa Fe. Vulcano fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts. Vulcano, equipos para lubricación. El empresario e industrial de San Francisco, ingeniero Daniel Capello, desarrolla una explotación ganadera en Ambrosetti, en el norte de Santa Fe. Esta es la nota que registramos. Bueno, el nombre del establecimiento es establecimiento Nilu, que el motivo del nombre son las dos primeras letras del nombre de cada uno de mis hijos, Nicolás y Lucía. Y en el establecimiento nos dedicamos, estamos haciendo ciclo completo, tenemos vacas de cría con terneros de destete propio y también compramos terneros a distintas consignaciones y bueno, y después también hacemos la terminación a corral, así que bueno, estamos haciendo en este momento un ciclo completo. Bueno, el campo son 250 hectáreas que estamos trabajando, una parte la destinamos a forraje donde tenemos la cría a campo de los animales y una parte la dedicamos a agricultura, pero para obtener el alimento para las distintas categorías donde hacemos especialmente todo lo que es picado de sorgo. Y los otros alimentos, los otros insumos,
como es maíz, maíz entero, lo compramos, y también lo que es la otra base de la alimentación, que es el núcleo proteico, también compramos a distintas cooperativas. ¿La calidad de la tierra? La calidad de la tierra, bueno, esta es una zona en la cual tenemos en algunas partes buena cantidad o buena profundidad de materia orgánica, y en otras partes son suelos con algunas limitaciones. Pero el componente principal, que es para las pasturas, especialmente para la alfalfa, lo que es el contenido de fósforo es muy bueno en esta zona, así que tenemos muy buena implantación de este forraje. Monte hay acá en la zona aledaña al pueblo de Ambrosetti, y ya prácticamente son todas, la zona está limpia, pero bueno, a 10 kilómetros ya hay zona que son de monte, que destinan especialmente para todo lo que es la cría o la vaca de cría, ¿no es cierto? ¿Calidad de agua? La calidad de agua es muy dispar. Tenemos aguas muy buenas, hablamos de agua de molino, ¿no es cierto?, de extracción de molino, que son casi aptas para uso humano, y hay otras partes que tienen un alto contenido de arsénico, así que es variable. El régimen de lluvia está aproximadamente en los 1000 milímetros anuales, lo que pasa es que no son homogéneas. Es el régimen es bastante heterogéneo. Por ejemplo, en enero y febrero nos llovió casi 600 milímetros, y ahora llevamos marzo, abril y mayo con 45 milímetros, o sea que es bastante errático el nivel de lluvias, lo cual en algunos momentos favorece la implantación de los cultivos, y en otras, como ahora que tenemos que implantar los verdeos de invierno y la alfalfa, tenemos serios problemas con la limitante de agua que tenemos en el perfil del suelo. Bueno, en este momento estamos haciendo el ciclo completo. Tenemos vaca de cría, que nos provee casi un 20% de los terneros que necesitamos para nuestra producción. El resto lo compramos a distintas consignaciones, y el sistema de manejo es parte a campo, a forraje que incorpora el animal en el campo. Base alfalfa. Base alfalfa. En la época estival hacemos sorgo forrajero, y en la época invernal alguna pastura de avena. Y después, cuando llegan el animal aproximadamente a los 280, 300 kilos, los encerramos y hacemos terminación a corral. Ese es el manejo, que creo que es una de las virtudes que tenemos acá en el establecimiento, es que tenemos un sistema bastante flexible que nos permite adaptarnos a las distintas inclemencias climáticas que tenemos. En épocas que tenemos carencia de alimentos, bueno, tenemos la posibilidad de encerrar casi la totalidad de los animales que tenemos a campo. Y en épocas que tenemos abundancia de forraje, que es el alimento más barato que tenemos hoy en el campo, bueno, hacemos la mayor cantidad de kilo a pasto y luego hacemos la terminación a corral. Amigos, hasta aquí llegó la presente edición de Campo Abierto. Gracias por estar junto a nosotros.